Recuerda siempre que estás viviendo una vida para la instrucción y la edificación de todo tu universo. En un rincón remoto, Micael de Nevadón contemplaba con amor las estrellas de su universo. Se preparaba para llevar a cabo su séptima y última donación universal. Belén se convirtió en el escenario de un milagro divino, en el escenario humilde de un hogar terrenal. La vida en la tierra, en su similitud con la carne mortal, se convierte en una sinfonía de inspiración. No es solo para la época presente, sino un legado que resonará en cada rincón del universo y en todas las generaciones por venir. Su nacimiento fue un evento de magnitud cósmica, un momento en el que lo divino tocó lo mortal, un amanecer de esperanza, un acto de conexión entre el universo y la humanidad. Vivir una vida dedicada a hacer la voluntad del Padre paradisíaco se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas espirituales de nuestro planeta. Una luz que revela no solo a Dios en la carne, sino también la inmensidad del potencial humano para aquellos que buscan comprender. Y así, en esta breve y única vida en la carne, se despliega una epopeya celestial, la hazaña de Dios que busca al hombre y lo encuentra, y a su vez, el fenómeno del hombre que busca a Dios y lo encuentra. Cada paso, cada desafío, se convierte en una nueva revelación. Una interpretación fresca y reveladora del hombre y su vida planetaria, compartida con todas las inteligencias superhumanas que observan desde lo más profundo del cosmos. Micael no solo elevó a Urantia, sino que también dejó un legado eterno de esperanza, un camino iluminado hacia un destino más elevado para todos los hijos del tiempo y del espacio. En este marco incomparable, recordamos que cada uno de nosotros, como parte de este gran telar cósmico, tiene el poder de ser una gran chispa de luz. Urantia destacó y destaca como el epicentro de una revelación única, donde la luz de Jesús disipó las tinieblas espirituales, recordándonos que, a pesar de nuestras sombras, estamos destinados a elevarnos hacia la luminosidad de los hijos de Dios.